En nuestra edición del día de hoy te proponemos hablar de diversión, de eventos y actividades recreativas. Hoy junto a Alejandro Guarnieri, referente de la Unidad de Animación Sociocultural, vamos a conversar un poco sobre las actividades previstas para este año y lo que nos prepararon para estas vacaciones de julio. La Unidad de Animación Sociocultural de la Intendencia de Canelones, a través del juego, la recreación y la expresión, apunta a la participación y cohesión de la comunidad, tomando el juego como algo importante para el desarrollo de las personas más allá de las edades. Con el fin de continuar creciendo y brindando más y mejores actividades, para este año la unidad apuesta a la capacitación, para lograr cambios y nuevos objetivos. Programas como los cursos de animación se siguen dictando, este año en un formato nuevo, un formato que se está dictando en 4 lugares, pero con 6 meses, tiene como 6 meses el curso, y unimos el primer nivel y el segundo nivel en esta propuesta de los cursos de animación sociocultural que son muy buscados por los canarios y canarias del departamento. Apenas que tiramos la fecha se inscribieron. Este año tenemos aproximadamente 300 inscriptos en los cursos y bueno, están en este momento en marcha. Tenemos como propuestas apoyando el campamento Hace lo Tuyo, que está en Comuna Joven, se está arrancando el armado, que eso también lleva todo un trabajo importante. Estamos apoyando a los municipios de los niños, trabajando coordinadamente con Desarrollo Social. Como cada año, apuntando a la diversión en familia, durante las vacaciones de julio esta unidad llega a todo el departamento con el programa Las Julietas. Estamos armando en conjunto con Desarrollo Social lo que nosotros vamos a conocer como Las Julietas, que es el programa que tenemos en vacaciones de julio, donde bueno, vamos a llegar a los 30 municipios con diferentes actividades, tanto recreativas, con proyección de cine, espectáculos de títeres, de bandas de espectáculos musicales, bueno, y circo. Con la parte de Unidad Animación y Circo Social, que es también un área nueva que tenemos, estamos tratando de implementar estas vacaciones de julio, que la primera semana va a estar marcada en los niños y niñas de nuestro departamento, y la segunda semana más bien adolescentes, ya que ha cambiado las fechas de vacaciones. Si querés conocer todas las actividades de estas vacaciones, ingresá a la página Facebook Cultura Canaria o a la web del Gobierno de Canelones www.imcanelones.gov.uy. Allí encontrarás el cronograma que incluye a los 30 municipios. Antes de despedirnos de este reporte diario del día miércoles, te dejamos con otras actividades que se realizan en la región y el departamento en estas carteleras diarias. No te pierdas este próximo sábado 25 de junio en el Centro Cultural Casa de Artigas la segunda edición del Sauce Artigas Rock, organizado por la Comisión Patriótica y de Eventos y el Centro Cultural Casa de Artigas. Desde las 18:30 horas estarán tocando las bandas invitadas Siniestra, Ceres, La Bocha Trío y Nebulosa. Títeres Amairú llega este fin de semana al Complejo Cultural Politeama con su espectáculo Ritmos y Sones. Las funciones son el sábado 25 y domingo 26 de junio a las 15 horas. Las entradas están a la venta en Boletería del Teatro y Red UTS.